Vale, pues parece que vamos entrando. Ya hay gente por aquí, que estamos viendo que estáis ya por aquí. Podéis ir comentando lo que queráis, porque, bueno, nos hemos calentado y hemos dicho, venga, vamos a hacer un podcast. Así que vamos allá, vamos a poner ya nuestros queridos jetos. Ahí nos estamos viendo. Saludad a la cámara, chicos. Estáis viendo una carita nueva. Vamos allá, venga. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Desde la Cercha, como bien sabéis, el podcast más random sobre la Real Sociedad. Venimos contentos, hoy venimos contentos, no como la otra vez, que parecía esto un funeral, ¿a que sí, Ander? ¿Te acordarás de ello? Así es, Y así es. nada, voy a presentar ya. Bueno, yo soy, como siempre ya sabéis, yo Aitor Silva, el mismo pesado que presenta siempre. Y esta tarde me acompañan Ander Oyarbide y en vez de a Galder, que hoy no va a poder estar por Technical Difficulties, tenemos a una vieja cara, un viejo conocido por aquí, que es el señor Mikel Bermejo. Arratsalde on, Mikel, ¿qué tal estás, tío? Bueno, y ya Arracha, sabes León, que... vuelvo a casa, la hostia, vuelvo a casa. Un placer y nada, encantadísimo con mi café, siempre aquí y nada, con mis amigos. Oye, pues muy bien. Estamos encantados de recibirte otra vez, una vez más. ¿Tú qué tal, Ander? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué tal la vida? Yo siempre bien. Lo único, para empezar el podcast, tengo una pregunta. ¿Esto se cobra en concepto de horas extra o cómo va? Esto habla con el banco JP Morgan, que es el que va a financiar la Superliga. Tú ya hablas con ellos y ya, pues ellos te irán diciendo. Yo no hablo. Hablo en nombre del Rincón de la Real. Desde la Cercha, el super podcast. Es verdad, nos hemos independizado de iVoox y de Spotify. Hemos creado nuestra propia super, no sé cómo, nuestra su propia super comunidad de podcast, ¿no? Hemos fichado para ella a Mikel Bermejo. Hemos abierto la cuenta de Twitch, le estamos dando caña y ahora con Bermejo, con Galder, vamos a montar la Silva House. Ojo, yo tengo que decir que hay un proyecto, hay un proyecto de iVoox, de cambiar la V por la B. Bueno, sería un proyecto de Superliga Euskadi igual, ¿no? También. Sí, porque la cosa es que de esta manera, con la V, no, menores de 18 no acompañados no nos escuchaban en iVoox. Entonces, hemos decidido cambiar la V por la B y la audiencia en ese sector va a volar. Sin duda, lo que hemos ganado es en calidad de chistes, ¿eh? Antes con Galder, que nos estará viendo seguramente, íbamos más jodidos en tema chistes, ¿eh? Con Mikel, desde luego, hemos ganado. Bueno. Depende, ¿no? Vamos con el podcast de hoy. Venimos contentos, como bien lo decía antes, porque, claro, ayer ganamos al Celta. Y aún intentando robarnos, pues supimos ganar. Se supo ganar con oficio, que cosa que este año, pues, estamos destacando en eso, en ciertos partidos. Entonces, lo cual demuestra una cierta madurez en la plantilla y que poco a poco, pues, se va madurando, ¿no? Lo cual es importante. Pero para mí, sin duda, en el partido de ayer, vamos a olvidarnos un poco, pues, digamos, de los errores arbitrales que se dan, que son unos cuantos. No vamos a hacer hincapié en algo que ya se ha hablado en el último día en redes sociales. Vamos a ir, para mí, con lo que es, con el que es la figura del encuentro, que es Carlos Fernández, un tío que ayer salimos con una formación más o menos de un 4-4-2, pero que jugó por detrás de Isak, haciendo de segundo delantero, incluso a veces de media punta según las fases del partido. Y que supo entender perfectamente lo que exigía el partido en el momento que lo exigía, viendo los espacios que creaban tanto Portu como Isak. Y sin duda para nosotros fue el hombre del partido. Es que solo hay que ver el pase que filtra en el primer gol a Portu. Es que es, parece, pare, hizo de David Silva ayer. Fue increíble. Así es, ayer la Real Sociedad presentó un 4-4-2 otra vez, dado a las bajas. Yo creo que Imanol está siendo inteligente en el sentido de que cuando... Porque al principio de temporada muchas veces en los 2 meses de mala racha que tuvimos entre noviembre y enero, pecó muchas veces Imanol de querer seguir, perdón, seguir dándole continuidad a un juego de combinativo cuando no estaba Silva o no estaba Merino o no estaba Oyarzabal, lo cual penalizó mucho al equipo porque claro, tú... Puedes jugar a una cosa, pero cuando ya no tienes jugadores para jugar a esa cosa, pues igual lo que tienes que cambiar es el planteamiento del juego y no el planteamiento directamente del equipo. En ese sentido, muy inteligente, 4-4-2, con Carlos Fernández de segundo delantero, de falso 9, o bueno, llamadlo como queráis, bajando mucho
a la zona de construcción a la hora de construir. Y muy parecido, pues, por ejemplo, a lo que hace el Bayern de Múnich con Müller y Lewandowski, un punta fijo, como sería en este caso Isaac, o Lewandowski en el Bayern, y un punta móvil como Müller, en este caso Carlos Fernández. El Celta quiso buscar la superioridad por el medio campo con el famoso rombo del Chacho Coudet, al que yo tanto conozco, porque, bueno, fue entrenador de Rosario Central en los últimos años, de los mejores entrenadores que ha tenido y del mejor juego, el entrenador que descubrió a los Chelsea, etcétera, etcétera. Y yo conocía cómo jugaba el Chacho y me daba miedo de que el Chacho impusiese su medio campo al de la Real. Pero claro, es que la Real tampoco combinó por dentro. La Real se dedicó a combinar por fuera. Sí es verdad que no renunció a la salida de balón y a sacar el balón jugado, pero lo quiso hacer más por carril exterior que por interior, y eso al final le dio la ventaja que no tenía por el centro por fuera, y ahí la Real hizo mucho daño. Para mí chapó el planteamiento de Imanol, adaptándose a las necesidades y explotando, sobre todo eso, ¿no? Explotando las capacidades que tenían los futbolistas, dos extremos muy buenos, muy abiertos, como Portu y Yanusay, y un delantero móvil, y al final, en vez de buscar la superioridad por dentro con Guevara y con Guridi, que no son Merino y Silva, pues buscó la superioridad por los exteriores, y ahí le comió la tostada al Chacho Coudet, así que chapó tanto por Imanol como por Carlos Fernández. A mí... Perdón, Miquel. No, tranquilo. Yo lo que quiero es pedir perdón en nombre de Ander, que no se ha dado cuenta, por comparar a Isaac y Carlos Fernández con Lewandowski y Müller. Creo que los alemanes, bueno, el alemán y el polaco no tienen nada que envidiar, pero creo que estará años luz de nuestros delanteros. Luego, Carlos Fernández, a mí me gustó mucho, no solo porque por todo lo que ya habéis hablado, sino porque en la estrategia yo creo que estaba que siempre, o que si tiene que caer alguna banda, que caiga la de Yanusak, que sabemos que va a defender un poquito menos. Entonces yo creo que chapo, nada más que comentar. Carlos Fernández, que su mayor virtud hasta ahora había sido darle puntos en el Biwenger a Bermejo, como lo dijo hace algunos podcasts. Lo dijo es en verdad, el primero, cuando verdad. Desde que relanzamos. Nos dice por aquí... Para que veáis. Escrustatzen nos dice, Carlos es un Raúl García en potencia, sí. La gran diferencia es que Carlos no está de los 90 minutos comiéndole la oreja, perdón. Bueno, a ver. Al árbitro. Lleva 5 amarillas, llegó en enero. O sea, quiero decir... Es un gran... Igual sí que... Es un poco como Raúl García. Es un Gudari de la hostia, a mí me encanta. Él y Portu son gente que hacía falta en este equipo. Un poco de mala leche, tío. Para mí es un crack. A mí me encanta, porque tío, fue muy listo, porque sabía que no iba a llegar al partido de Eibar el lunes. Y dice, pues mira, provoco una amarilla y así cumplo ya ciclo de amarillas y estoy libre para lo que queda de temporada. Fue súper inteligente. Para mí, nos estamos olvidando. Yo quiero hacer una mención honorífica a la carrera del partido para Nacho Monreal. Sin duda, Nacho Monreal fue Dios. Hizo la mejor carrera que pudo haber hecho al túnel de... Perdona que te corte, Silva, pero creo que tenemos algún problema con tu audio. Está la gente en el chat contándonos que tiene problemas con tu audio. Se hace contacto del micrófono. Vale, perdón. Sí. Espera. Te sigue haciendo contacto, ¿eh? De todas maneras, yo desde aquí también quiero decir que la gente no se queje de este ruido, porque hay boy bands que suenan peor que lo que estamos escuchando ahora mismo y la gente sigue comprando discos, así que ningún problema al audio de Aitor, ¿vale? Luego, nos decían por el chat, porque creo que deberíamos de tener en cuenta sobre todo lo que dice la gente, y es que qué opináis de la situación de Barrenechea. Y yo desde aquí tengo que decir a Malvavisk, o no sé cómo se dirá, que tenga paciencia, porque Barrenechea, yo que tengo contactos con gente que sabe de fútbol, por ejemplo Miguel Quintana, es uno de sus preferidos, y si Miguel Quintana dice que Barrenechea es uno de sus preferidos, no problema. Eso al final es darle tiempo al tiempo, o sea, espero que me estéis oyendo bien. Nada, hace contacto. Y... De verdad, no sé. En cuanto lo levantes, no se oye. Ahora. Nada, se escucha. Tenlo en la mano, Silva, tenlo en la mano. Vamos a hacer como los reporteros de hoy en día. ¿Así se me escucha bien? No, tampoco. Joder, la madre que lo parió, de verdad. Vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a abrir un crowdfunding para que la gente colabore con un micrófono para Silva.
de los creadores de Un coche para Ponce, Una bicicleta para Ponce, vamos a crear un micrófono para Silva. Por favor, hola, hagan sus donaciones. Ahora, ahora sí. ¡No ahora jodas! Sí. Buah, es que el quitar y el quitar y poner otra vez es la leche. Esto, Pero vamos a pedirte que no te vengas tan arriba y hables un poquito más suave. Yo... No voy ni a mover la mano. El hilo del o sea, me ha quedado así. Yo por retomar... Sí. Yo por retomar el hilo del podcast, Silva, tú no te muevas, eres árbol uno ahora mismo en la función de teatro. Yo por retomar el hilo del podcast, quiero hablar también de... No todo es maravilloso, no estamos en, en el país del algodón de azúcar y la Real recibió un gol a balón parado en una falla de concentración importante de Aritz Elustondo con su marca Hugo Mayo. Y hay que poner también, o sea, quiero decir, es un 2-1 y ese 1 también habrá que analizarlo. O sea, sí, es verdad que igual a la hora de jugar el Celta no te hizo mucho daño, excepto el paradón que hizo Remiro después de la caraja habitual de la segunda parte, que siempre sale la Real con la caraja. Pero aparte de esa jugada, el Celta fue un equipo que centró mucho, pero no hubo ningún remate claro, se sintieron muy cómodos los centrales de la Real dentro del área. Pero hay dos cosas que quiero destacar del Celta. Uno, el gol a balón parado, que a mí me parece una falla de concentración impresionante y no es la primera durante la temporada. El Rijeka sí nos hizo dos goles, por ejemplo. Y lo segundo, lo mucho que sufrió Lenormand con Santi Mina fuera del área a la hora de disputar balones aéreos y que la Real no ganó muchas caídas. La Real es un equipo que destaca mucho por ganar caídas de balón después de disputas y esta vez no lo hizo. Lo cual, pues bueno, punto a mejorar. Por poner algún pero al resultado, que el resultado es maravilloso. Además, al final los resultados ganan valor respecto también a lo que hacen tus rivales. El Villarreal perdió, el Betis empató contra el Atlético de Bilbao y nosotros pues dimos el callo que era muy importante a la hora de, claro, de poner tierra de por medio con los competidores directos. Y yo quiero decir, respecto a lo que dice Ander, que creo que ya lo hemos dicho en este podcast, o creo que yo alguna vez ya lo he dicho, este es el típico partido que hace 5 años la Real lo pierde. Esa oportunidad de ponernos quintos de nuevo, esa oportunidad de decir, que llevamos el añito flojito, pero que aquí seguimos. Y volvimos a pegar un golpe sobre la mesa, y me da mucha pena ver el gol de Januzaj y que Januzaj ni lo celebrara. A mí me da mucha pena y pinta feo. Pinta raro. Para mí pinta bonito, es decir, cuando un jugador no quiere estar en un sitio y no se cuenta con él, pues oye, que se vaya. Me da mucha pena por la calidad que tiene, pero esto da para otro podcast y otro debate, pero yo repito, para mí ya no sé, nunca ha tenido el rendimiento que se esperaba de un jugador de su calidad. Sí que ha hecho partidos buenos, pero al final no nos engañemos. O sea, yo quiero mucho a Januzaj y me parece un jugador muy diferencial y que puede marcar la diferencia. Pero lo que quiero decir es que en un cómputo global de 30 partidos que juega al año, ¿en cuántos es incisivo? En ese sentido, Portu le comió la tostada. Portu es verdad que hace partidos malos y hay partidos que cuesta aguantarlo, pero en el cómputo general de la temporada, de 30 partidos que juega, pues más de la mitad los hace buenos y lleva un montón de goles y asistencias, etcétera. Y el otro día también metió Portu. Entonces, igual no tiene tanta calidad como Januzaj, no tiene esa capacidad de marcar la diferencia, pero es el que marca la diferencia. Y que Portu, el día que te hace los días que te hace malos partidos, de repente ves las estadísticas y te ha corrido 12 kilómetros. Entonces dices, pues a ver, ha hecho una mierda de partido, pero por lo menos me ha corrido. Hombre, a ver, entonces, Porto al final no deja de ser un tío que te suele asegurar unos 10 goles por temporada y mínimo 6-7 asistencias. Son números muy buenos. O sea, que ya las has superado este año. Hablando de Porto y de correr, la verdad es que menos mal que quitaron las pistas de atletismo porque si no igual Monreal no llegaba. Fue un partido raro, porque fue un partido raro con pasó de todo en el partido. Y es que luego encima, en el minuto casi 85 creo que fue. No. Hemos hablado de Santi Mina y la defensa y la marca de Aritz, pero eso sí que fue realmente una cagada, Yo quiero decir que hace años, en la época de Cruyff y gente así, en el descanso se tomaban un cafecito y un cigarro. Entonces, igual Monreal ha vuelto a esa época y en el descanso se tomó un cigarrito con un cafecito y ya sabemos que el muñeco de barro tiene que aparecer. Yo creo que a Monreal... Quiero decir también,
Perdón, Andy, yo creo que a Monreal con le advirtieron que la en bolsa estaba cayendo alguno del IBEX 35 y como él es muy de emprender en bolsa y demás, yo creo que dijo, uf, tengo que arreglar esto, voy a invertir, ta, y se fue a invertir en un momentito. Yo quiero decir también que a la hora, esto al final la Real Sociedad es un club que tiene pues 122 años de historia que va a hacer este año, bastante hijo de puta. O 112, perdón. Bastante hijo de puta el señor que decidió ponernos pantalones blancos también. O sea, quiero decir, para estas cosas... Oye, peor atrocidad me parece a mí los pantalones del Celta, que juegan con una camiseta granate oscura y juegan con el pantalón negro. Eso sí que es un atentado contra la buena estética, tío. Bueno, a ver, quiero decir, igual estamos diciendo o estamos criticando algo... Que luego en realidad es un bonito gesto, ¿no? Porque igual el que ha diseñado eso, pues igual es disléxico de colores. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual no los diferencia y el Celta dice, da igual que tú no sepas diferenciar los colores, este es tu trabajo. Y bueno, igual es un bonito mensaje. Claro, los dixélicos. Los dixélicos también son persianas, ¿no? Entonces tampoco vamos a discriminar así porque sí. Para mí otra figura... Haciendo chistes de disléxicos. Hasta este punto hemos llegado, de verdad. Fijaos cómo estoy. Parezco típico reportero de calle que ha salido a cubrir algo. ¿Tú te puedes creer que tengo aquí un brazo? Tengo aquí esto, que esto va de puta madre, que me sujeta el micro, que costó un dinero. Y no puedo estar porque el cable de los huevos me está tocando las narices. ¿Tú te puedes creer? Ahora mismo él es Lorenzo Milá en Milán el año pasado. diciendo que la mascarilla que igual no hace falta. El coronavirus es mentira, ¿no? Es un pequeño resfriado. Había otra figura que me gustaría destacar del partido y que no se ha hablado apenas o no se le ha dado tanto reconocimiento como igual se merece. Es la de Guridi. Creo que hizo un partido bueno en todos los aspectos. Sí. Creo que está entrando, no, está entrando mi madre. Creo que hice un partido correcto y que todo lo que hizo lo hizo bien, ¿no? No cometió errores, estuvo correcto en todas las disputas, hizo un partido muy bueno y creo que, teniendo las bajas que tiene la Real en el centro del campo, creo que recuperar a un tío como Krilin, ¿no? Es como que lo hemos revivido con las bolas de dragón, pues es un plus sin duda en el centro del campo. Gracias, Sara. Sí, es verdad. Guridi hizo un gran partido. Se le vio mucho más cómodo con balón que sin balón, también es verdad. A la hora de disputar balones, físicamente se vio superado por los rivales. Pero luego con el balón, sobre todo en la segunda parte, una parte en la que la Real ya sí que decidió calmar un poco las revoluciones de un partido que estaba siendo bronco, de un Carrecalles que no le convenía por el resultado. Y en ese sentido, a la hora de... Sobre todo, me parece que Guridi, su mayor virtud es las transiciones. Las transiciones ofensivas, defensivas, cómo coge el balón, saca, conduce algunos metros, la suelta a la banda, siempre se lleva alguna marca con él. Y luego a la hora de defender, cómo ocupa espacios en defensa, cómo aparece en la ayuda. Yo creo que las transiciones es un jugador... Es muy bueno, físicamente tiene muchísimo fondo... Y yo creo que esa es su mayor virtud. Igual no es tan virtuoso con el balón como podría serlo Merino, igual no es tan bueno defensivamente como podría serlo Zubimendi o Guevara, pero en cambio en esa, a la hora de conducir, a la hora de que el balón cambie de bando, pues la verdad es que es bastante virtuoso y sí, fue un partidazo. Es una pena que este año no lo hayamos podido ver más veces por las lesiones, se ha lesionado mucho, luego hablaremos de ello. Pero es verdad que ha hecho partidos muy destacados, sobre todo en San Mamés. Este partido también se le va a recordar por haberlo hecho muy bueno. Entonces, bueno, pues espero que al menos de aquí a final de temporada podamos contar con él, porque si va a seguir siendo lo que se vio en el campo contra el Celta, se me antoja una figura realmente necesaria para que el equipo juegue y que él haga jugar. Incluso con siendo sustituto de David Silva muchas veces, porque puede incluso otra vez. No puede ser, por favor, de verdad. Vale, nos acaba de llegar nuestra primera donación para el micrófono de Silva. Gracias a David Broncano por donar esos 3 bits. Bueno, ya que hemos hablado de Guridi, pues yo también quiero aprovechar, ya que no hemos hablado hasta ahora, yo creo que no va a salir a la palestra... el trabajo que hizo también Ander Guevara, porque en los últimos tiempos ha venido jugando
de 8, de Merino, y esta vez volvió a jugar, digamos, de 4, que hacía bastante tiempo que no jugaba en esa posición, que había sido más protagonista de Zubimendi. Y no era un partido fácil porque lo he dicho, o sea, el Celta alineó a 4 centrocampistas, la Real alineó a 2, o sea, estaba en inferioridad numérica constante y es lo que yo decía, o sea, o Guevara corre el doble de lo normal y ocupa el doble de espacios de lo normal, o nos van a ganar la tostada por el medio. Entonces, pues eso, lo repito también, el trabajo de Guridi tampoco hubiese sido tan destacado si Guevara no hubiese estado atrás de Escudero. Entonces, en ese sentido, chapó. Vale, creo que ahora se me escucha bien, ¿no, chicos? Se te escucha un poquito bajito, pero se te escucha bien, sí. Un poquito bajito, vale. Es que he tenido que cambiar de micro y este micro es algo peor. Entonces, pues bueno, mira, vamos a tener que tirar con esto lo que nos queda de podcast. Ningún problema. Intentaré hablar más alto. Yo creo que lo que también habría que destacar sobre las figuras de Ander Guevara y Guridi es que son dos jugadores que vienen de jugar toda la temporada no de manera regular. Quiero decir que no son jugadores que te juegan 8, 10, 12 partidos seguidos, desaparecen dos, pero luego te juegan otros 8, 10, 12 seguidos. Van y vienen, y es que están ahí. Y es que en un partido clave como en el de ayer, te juegan como te juegan, te aportan como te aportan, y ahora mismo me acaba de dejar sin oído a Aitor Silva, ¿sabes? Entonces, no, lo que quiero decir es que son dos jugadores que van y vienen, y que cuando se les hace, cuando necesitamos vuestra ayuda, ahí están. Y creo que eso vale más que incluso ganar una Copa del Rey, porque es que te pueden dar otra Copa del Rey el año que viene o dentro de dos. Eso habría que preguntárselo a Dani García y a Unai Vencedor, a ver si vale más que ganar una Copa del Rey, porque ellos no lo han ganado y nosotros sí. Hombre, para Dani García yo creo que él prefiere quedarse con una chuleta, ¿no? Que él siempre dice que se quería quedar con las chuletas, pues mira, pues tuvo doble ración de chuleta en sidrería, dos, porque la bandeja la puso Unai. es verdad. Ay. Creo que deberíamos hablar también de las figuras de los centrales, ¿no? Antes hemos hablado del balón parado, y yo me gustaría decir que si hay, no sé si podemos empezar ya con esta ronda de lo que queremos para el año que viene o para el futuro. Yo creo que habría que fichar a 2 centrales, ojo, ojalá fichar a 3. ¿Por qué? Porque eso es señal de que han venido con 50 kilos a por Lenormand. A ver, es difícil. Me acabo de flipar, pero... Estás flipado porque con cómo está el mercado, que está comatoso, ¿no? Es ya, complicado, claro. Que te vengan con 50 kilos a por Robin Lenormand. Pero es que una de las suertes que tenemos con Robin... Es que no se le da todo el bombo que se le debería de dar a un jugador de su importancia en la plantilla. Creo que es un tío que siempre está por encima del 6 sobre 10 en los partidos. O sea, es un tío muy correcto. Igual el peor partido que ha tenido desde que subió el primer equipo fue contra el Sevilla el pasado fin de semana. Y aún así no fue tan malo. O sea, fue malo, pero... quiero decir, es un central que más de la mitad de primera división te querría tener en sus filas. Mi miedo es ese, mi miedo es que siga creciendo, porque el chaval va a seguir creciendo, porque el que es bueno, y entonces va a seguir jugando, obviamente, y que ya en equipos más grandes, como puede ser pues un Manchester United, un Sevilla, un Villarreal, ¿no?, se empiecen a fijar en él y pues te vengan a ficharlo, ¿no? Es que es una putada, porque al final es lo que tiene el mercado, ¿no? Y encima... Más ahora en tiempos de COVID, ¿no? Que pues quieras que no siempre necesitas dinero. Es una de las razones por la que se vendió a Diego Llorente, por ejemplo, para salvar el año en positivo. Entonces, pues esperemos que se siga, ¿no? Que Robin siga por debajo del radar, ¿no? De los medios y de los clubes, ¿no? La verdad es que yo no sé quién es Lenormand ahora mismo, ¿eh? O sea, no sé quién es. La pregunta que me hago yo es, ¿de verdad necesita fichar centrales el sexto equipo de la liga que menos goles encaja? O sea, en menos goles que la Real encajan el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Barça, el Real Madrid y el Atleti de Bilbao, pero tampoco mete goles, así que en ese sentido, claro, porque lo que yo me planteo es, teniendo en cuenta lo difícil, aparte de que si necesitas fichar un central, necesitas fichar un central que sepa defender con 30 metros a la espalda, que sepa sacar el balón como un centrocampista y que sepa en todo momento... calcular distancias, porque es un equipo, la Real, que defiende muy adelantado. Entonces,
es el riesgo al que te sometes a la hora de atacar y a la hora de presionar así. Yo no creo que el Aran necesite fichar ningún central. Lo pensaba al principio de temporada, me han callado la boca durante toda la temporada. De hecho, si el Barça no nos hubiese metido 6 en aquel partido, la Real estaría por delante del Athletic de Bilbao en este ranking. Es decir, solo los equipos champions tendrían menos goles que la Real. De los equipos que han ido a Europa y de nuestros competidores directos, somos el equipo que mejor defensa tiene. Los datos, o sea, me remito a los datos, ¿eh? No me estoy inventando nada. Sí, totalmente. O sea, está claro. Entonces, al principio de temporada yo en los podcasts decía que hacía falta un central que no se había fichado por falta de dinero, que seguramente es verdad, no se fichó por falta de, o sea, porque no había dinero para fichar. Pero ahora ya, a final de temporada, teniendo en cuenta que hemos tenido partidos en los que hemos jugado con dos parejas de centrales diferentes durante muchísimo tiempo, hemos ido cambiando de parejas. De hecho, el otro día, o sea, este último partido también cambió la pareja de centrales. Y aún y todo, el equipo se sigue manteniendo como sexto equipo menos goleado. Y Remiro, acordémonos, es el 17º portero de la liga que menos paradas hace. Es decir, al equipo no le generan. Ya. A ver. Hay un mensaje que nos deja Joseba que me parece muy, muy interesante, y es que Lenormand es un central muy bueno, pero necesita un líder al lado. Claro, por esa regla de tres no tienes que fichar a un Lenormand, tienes que fichar a un líder, ¿no? Entonces, claro, si tenemos todo, claro, si tenemos delante los datos que nos ha aportado Ander, creo que tienes razón, igual me he flipado un poco y en vez de dos, igual como mucho que fichar a uno. Lo que yo sí digo es, lo del líder me parece bien, pero los líderes... Es difícil encontrar un líder en la plantilla más joven de la liga. O sea, quiero decir, hablamos de líderes, pero para hablar de líderes necesitamos gente con muchísima experiencia, con muchas temporadas a la espalda y que sepa dar un paso adelante. Hay casos, pero no creo que lo más habitual sea que un tipo de 25 años sea el líder de una plantilla. Quiero decir, al final líderes tenemos, como gente como Portu, gente como Monreal, como Yarzabal cuando jugaba, que lleva 7 temporadas en primera, bueno, 7 no, pero lleva 5 temporadas en primera. O sea, quiero decir, líderes hay, lo que no hay es líderes en la defensa, sí, puedo creérmelo, pero ¿qué prefieres, un líder o un buen central? Al final los líderes hay que crearlos y los tiene que generar el propio equipo. Yo creo que para mí Aritz Elustondo es un líder y cuando está en la defensa se nota, y en la defensa tiene un liderazgo cuando Aritz Elustondo está. Entonces, no sé, yo creo que no hace falta fichar un líder. Lo que necesitamos es paciencia, porque al final somos un equipo de cantera, queremos que nuestros canteranos sean muy buenos, pero para eso la gente jugar con gente joven lo que tiene es que cometen errores de vez en cuando, es el hándicap que tenemos. A ver, también Lenglet comete errores, el otro día en el Barça es uno de los mejores centrales del mundo, quiero decir, nadie está exento de cometer errores. Es verdad que ha habido partidos en los que los errores defensivos nos han penalizado, eso es verdad, pero bueno, yo para mí la defensa, a ver, está bien como está, para mí me urge más un lateral izquierdo que un defensa central, sinceramente. Yo siempre, bueno, me considero bastante viudo de Héctor Moreno. ¿Vale? A mí me encantaba Héctor Moreno, o sea, a mí me flipaba, me dio mucha pena que se fuese. Sus motivos tendría, obviamente, no, ahí no podemos entrar, si no se quería quedar, pues motivos no, lo echó la Real, lo vendió la Real, porque, pero él mismo lo dijo en la entrevista, lo vendió la Real porque la apuesta de la Real era Lenormand, y de hecho él lo dijo, y lo entiendo ahora que lo veo. O sea, la Real apostó... Es que somos un equipo que apuesta por la cantera, o sea, es lo que hay. Bien, o sea, que me parece bien. Al final es una decisión deportiva y si la Real la toma, oye, con todas las consecuencias, te quedas con el... Y el día de mañana se irá a Nusay porque la Real apostará por Barrenechea o por el que esté. O sea, quiero decir, la Real cuando tiene un canterano y un fichaje que dan un rendimiento parecido, siempre va a apostar por el canterano. Está claro, pero es que al final es la filosofía, es normal. O sea, al final es siempre lo mismo. Si lo tengo en casa, no me voy al mercado a buscarlo. Es así de simple. Pero sí que cuando hablamos de líder o de experiencia tal atrás, pues siempre no puedo evitar acordarme de Héctor Moreno. Ahora con Monreal, pues se nivela un poco, ¿no? Ese sentimiento. Pero entonces yo creo que, a ver, Lenormand cuando jugaba con Aritz, que sobre todo al principio de temporada fue la leche, porque no encajábamos casi goles. Aritz al final, quieras que no, siempre tiene esa faceta de liderazgo, ¿no? Ese plus que igual, pues, Zubeldia al final... Zubeldia siempre es... Ostras, pero vamos a la final de Copa, que la pareja de centrales fue Zubeldia y Lenormand, y Lenormand se comió a Raúl García, o sea... Es que el líder... Lenormand no necesita el líder, Alau. Lenormand lo que necesita es
experiencia para convertirse él en el líder de esa defensa, porque es el mejor defensor que tenemos, o sea, técnicamente, claro. Defensivamente es el mejor que hay. Aritz al final tiene mucho ímpetu, tiene velocidad, tiene buen cuerpo, pero defensivamente Lenormand es más solvente que Aritz, y yo creo que al final con el tiempo el que se tendrá que erigir como el líder de la defensa, o sea, siempre hablamos del liderazgo de Íñigo Martínez, y Íñigo Martínez no era un líder sus primeros 3 años, quiero decir. Al final le agota el tiempo. Es la segunda temporada con el primer equipo de Lenormand. No nos volvamos locos. Claro, claro. Es que claro, de Lights del Ajax solo hay uno. Que a los 19 años era líder, ¿sabes? Y está en la Juventus, o sea. Claro. Pero es verdad que nos acordamos de Héctor Moreno, y del que nadie se acuerda es de Demidov. Me da pena. Pero bueno. Y de cada muro, ¿no? Y de cada muro. A sus casas. No, estoy con Ander que hay que... paciencia. Lenormand este año cumple 25, cuando cumpla 27... Igual no está ni en la Real, porque habrá subido tanto su nivel. Sí, pero hablamos de jugador hecho. Ah, ya no, será con 27 años un jugador hecho de decir... Totalmente. Yo estoy convencido que... de que dentro igual, de cosa... igual estoy a punto de soltar una flipada a lo Bermejo, pero el problema del Normand es que es francés, porque si fuese de cualquier otra nacionalidad, por ejemplo portugués, sería titular en la selección. Sinceramente, es mi opinión. Es que yo también lo pienso, quiero decir, o sea, a ver, el problema que tiene el Normand es que tiene por delante centrales de un nivel exagerado en la selección. Es que es exagerado. Laporte, Lenglet, Kimpembe, o sea, son... Lucas. Pavard incluso... Sí, o sea, es su problema. Si no, yo creo que ya habría sido llamado algún... aunque sea amistosos, pero ya habría sido probado en la selección seguro. Yo estoy convencido, vamos. Y dale tiempo. Mirad lo que le costó al propio Laporte entrar en la selección. Claro, claro. Y a Laporte ahora mismo es titularísimo en un Manchester City que está en semifinales de Champions. Yo creo que Lenormand tiene otro problema para no jugar en la selección francesa, y es que sus orígenes no son africanos. No, no, y nos pone Hendrix en el chat, Koundé, no sé si lo hemos mencionado. No hemos mencionado a Koundé, pero Koundé también está ahí, o sea... Koundé, Upamecano. ¿Quién? No cuela, Ander, no va a colar. No. Para mí, alguien que infravaloramos mucho la afición de la Real... ese Igor Zubeldia, para mí, ¿eh? O sea, tendemos a criticarle a un tío que está jugando primero fuera de su posición. Yo ya no iría con ese cuento, o sea, ya creo que está jugando en su posición. Ese tío terminará siendo central, o sea, está claro que después de ya 2 temporadas jugando de central, Zubeldia se queda en el central, sobre todo viendo la cantidad de centrocampistas buenos que hay. Para mí es innegable que ese chaval termina de central. Un central con una salida de balón increíble, porque al final es un centrocampista, y que irá puliendo sus capacidades. Si me permitís, ¿vale? Voy a dejar en el chat un vídeo mío, Mr. Underdog, hablando con Darío MH, no Darío, no, perdón, con Adrián Blanco, Alberto Diogo y Miguel Quintana, hablando sobre la Real Sociedad, mis jugadores preferidos, y hay un momento en el que yo digo, Igor Zubeldia no hace nada, pero siempre hace de todo. Y además, Igor Zubeldia, cuando jugaba en juveniles, se enfrentó a mi hermano con el Antiguoco, y el bueno no era Oyarzábal. El bueno era Igor Zubeldia. Toda la gente de esa generación, que al final es la mía, pues somos del mismo año, que ha jugado contra Zubeldia y Oyarzábal, todo el mundo me ha dicho que Oyarzábal era bueno, pero que el mejor del equipo era Zubeldia. De lejos, el que marcaba las diferencias era Zubeldia. Lo mismo que me han dicho, que en la generación del 95, el que más marcaba diferencias era Guridi. Eso también lo he escuchado mucho. Pero al final Igor Zubeldia se va a elegir como un central, va a terminar siendo un Mascherano, o sea, un pivote... Bueno, no Mascherano justo, porque estamos hablando de los mejores defensas y pivotes de la historia. Pero cuando estamos hablando de Zubeldia, va a terminar siendo un mediocampista reconvertido en central, que si algún día hay que tirar de él para el mediocampo, jugar ahí, pero sí, termina siendo defensa central, y yo creo que mejorará los aspectos que le fallan ahora mismo para ser defensa y explotará los que ya tiene, que al final es un buen jugador al corte y un muy buen jugador a la hora de sacar el balón. Hostia, yo me pregunto, ¿no? Porque claro, Zubeldia lleva un mogollón de tiempo sin jugar en su posición natural. Ese chaval ya se le habrá olvidado jugar en medio, ¿no? O sea, eso tiene que ser súper jodido, ¿verdad?
¿Qué opináis de eso? No sé, quien tuvo retuvo, supongo también. O sea, quiero decir, esas cosas no se olvidan, yo creo. Yo creo que al final es como el lateral que en su día era extremo y termina jugando de extremo de carrilero. Es cuestión de adaptación. Yo creo que cuando ya tienes la costumbre de jugar una posición, por mucho que te pases mucho tiempo sin jugar en una posición, al final los entrenamientos están para eso y con una adaptación pues te puedes adaptar otra vez a la posición. Pero no es lo mismo de un pivote a central que de un extremo a lateral, porque el lateral es la posición igual más es verdad. Igual es verdad que el central te exige más a la hora de tirar la línea, a la hora de cubrir espacios, a la más hora conceptos. Más conceptos de cálculo de este tipo, sí, igual en el centro del campo es más de ocupar espacios y aquí se trata más de controlar los espacios y sobre todo a la espalda, en la Real que defiende con 30 metros a la espalda. Pero no creo que Igor Zubilla tuviese ningún problema en volver a jugar en el pivote. Aún y todo, Igor Zubilla no es el pivote que actualmente la Real requiere. Sí que tiene muy buen toque de balón y saca bien el balón, pero creo que tiene mayor capacidad. Silva, me estás rompiendo el oído. Creo que tiene mayor capacidad de defender que de juego combinativo, que es lo que al final tiene Guevara y Zubimendi, un juego combinativo exquisito. La capacidad de ver espacios y pases y líneas de pases, que yo creo que Zubeldía eso no tiene, y si algún día Zubeldía termina jugando de pivote, será más enfocado a destruir el juego del rival que construir el propio juego de la Real Sociedad. Estoy de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo, porque es que sí, va a acabar siendo lo que dices tú, un Mascherano. No va a ser un central de época que marque, pero va a ser muy cumplidor. Y yo creo que va a ser un tío muy correcto y sobre todo muy válido para un equipo como la Real. Al final, sobre todo en la salida de balón, porque al final no puedes dejar de lado que ha sido pivote toda su vida. Entonces, ese saber repartir juego, ¿no? Ese saber salir de una presión alta, pues seguramente te lo haga mejor que igual Lenormand, por ejemplo, ¿no? Son cosas que uno te las va a dar y otro te las va a quitar y viceversa al final. Entonces, pues bueno, por ese aspecto, bien. Y si viene un equipo, no te voy a decir un equipo Champions, ni siquiera Europa League, pero te viene un equipo, un octavo, un noveno, no un octavo, un sexto, séptimo de la Premier a por Zubeldía. Ojo, ¿eh? Yo creo que el club no tiene la premisa de venderlo. No tiene premisa de vender a sus buenos jugadores y canteranos jugadores. Sí, a sus canteranos jugadores, exacto, no tiene esa premisa. Al final la Real es un equipo de cantera que quiere que los jugadores estén el máximo tiempo, los buenos, en el primer equipo. Igual el día de mañana Pacheco tira la puerta del primer equipo abajo y Sañan se erige como un pedazo de central del copón, solo un central y lo venden. Pff, puede ser, pero la verdad es que la postura del club con Zubeldía yo no la veo con una proyección de salida. Al igual que te podría decir que igual Merkelanz podría salir a un equipo Premier que le viene muy bien su juego, porque al final Merkelanz es el extremo puro clásico, o que igual puede terminar saliendo Sangali o Roberto López, etcétera, etcétera, pues ahí te puedo decir que sí. Pero justo Zubeldía, es que yo a expensas del club, a Zubeldía lo veo al mismo nivel de estatus que puede tener ahora mismo Aritz Elustondo, Oyarzabal o Zubimendi o Guevara, o sea, de jugador clave canterano que está en el primer equipo. No me tambalea el pilar de Zubeldía, me tambalea Jen, me tambalea incluso Zaldúa, te podría decir, pero es que Aritz, Zubeldía, Guevara, Zubimendi, Oyarzabal no me tambalean, Barrene, no me tambalean, esos no me tambalean. Y para mí Zubeldía, estatus del club está ahí. ¿Y Sañan? ¿Qué os parece Sañan? Esta es una pregunta muy, muy interesante porque yo leo de todo. Yo leo que Sañan es un paquete, que Sañan va a ser muy bueno, que Sañan va a ser la rehostia en este club. Entonces, yo, bueno, pues os pregunto porque tengo curiosidad por saberlo. Mi humilde opinión me dice que ahora mismo es un jugador sin hacer por un montón de lados. Pero que tiene condiciones y tiene aptitudes que pueden hacer, no un mega central, porque no, porque ya tiene 21 años, casi tiene la edad de Koundé, mirad cómo está ya Koundé, no va ni un 60% de lo que va a hacer Koundé, pero creo que puede dar alegrías a la Real. Están igual de fuertes, eso seguro, ¿eh? Porque Sañan está fuertote, sí. ¿Eh? Está como un armario. ¿Tú qué opinas de eso, Ander? Yo opino que Rafael Varane hasta los 23 no explotó.
No, tampoco quiere decir que Sayan vaya a ser Varane, pero creo que al igual que la vida útil de los futbolistas está extendiéndose hacia los 38 años, o bueno, Ibrahimovic que acaba de firmar con 40, pero viniéndonos a lo nuestro, ¿no? Tenemos a Monreal, a Silva, al igual que se ha estirado esa edad de retiro, la vida útil, pues la edad de debut también yo creo que, o debut o la edad de explotar también yo creo que se estira más hacia adelante, o sea, es decir, tú puedes debutar con 18 y explotar con 23 hoy en día en el fútbol. No lo veo tan descabellado. Es verdad que tiene muchísimas condiciones como defensa central, tiene un físico imponente, yo creo que saca bien el balón, pero le faltan conceptos, le falta hacerse, es lo que yo digo. Ahora mismo Sañán es ese chuletón espectacular que lleva macerándose 30 días en la cámara, pero hasta que lo pongas a la parrilla y le des tres vueltas, pues no vas a ver bien, ¿no? Pues es lo mismo, es un jugador sin hacer. También paciencia con él. Pero bueno, a ver, este ha sido su primer año en primera, este se lo podemos perdonar, entre comillas, quiero decir, como adaptación, como empezar a competir, pero yo creo que para finales o para mediados de la temporada que viene ya tiene que ser un... O has explotado o empezamos a subir a Pacheco. A Pacheco, por supuesto, encima, por supuesto. Tienes buen material también, porque tienes a Pacheco, tienes a Urko González de Zárate e incluso... A una malas tienes a Arambarri, que yo creo que es el que menos posibilidades tendría de algún día acabar en el primer equipo. Ya veo a Ander que hace casi como A ver, yo he visto mucho Sanse y soy una persona que decía que nunca iba a explotarle Normand. O sea, no le veía y actualmente es un crack. Arambarri no le veo, sinceramente, como un gran central del primer equipo. Pero, a ver, quién sabe, pero la verdad es que yo me quedo más con los nombres de González, de Zárate y sobre todo de Pacheco. Opciones hay, quiero decir. Es que eso es. O sea, opciones hay de sobra y veremos cómo evoluciona. Pero sí, con Sañana estoy de acuerdo con lo que dice Ander. Al final, o ya la temporada que viene empieza a destacar en algún modo, sea en salida de balón, sea en capacidad de corte defensiva, sea en contundencia, o si no, ya pues igual va a haber que empezar a optar pues eso. Pues, por a ver, al final es el caso de Lenormand. Lenormand su primer año, cuando debutó y eso, jugó algunos partidos, en el segundo le quitó el puesto a Llorente y ya se ha elegido como un central. Pues creo que Sañán, pues no creo que vaya a ser titular, pero creo que es la hora de que dé la sensación de que aunque le pongamos a él no habrá carencias en defensa. No puedo estar más de acuerdo, de verdad. Yo no tengo mucho más que añadir en el podcast de hoy. Ha sido un poco improvisado, ha sido un poco a lo loco. Yo, si no tenéis nada más que añadir, yo voy por cerrado el podcast de hoy. Yo quiero hablar de la gestión de Aperribay. Ah, vale. Pues mira, pues vamos a hablar de la gestión de Aperribay. Pues adelante. No, hoy ha salido la noticia de que Aperribay ha conseguido renovar los créditos de CaixaBank y Sabadell. CaixaBank, entidad catalana, Sabadell también catalana, pero es, acordémonos que seguramente ese préstamo venía del Banco Guipuzcoano, porque Sabadell había absorbido al Banco Guipuzcoano. Son 10 millones más. Recordemos que el año pasado la Real en pandemia, con las pérdidas que tuvo por haber separado sobre todo las maquinarias de dinero que hablamos del otro día, 4 meses, y luego el hecho de que no ingresase por público, etcétera, etcétera, hizo que se tuvieran que reinventar algo. La Real pidió un préstamo y de 10 millones y efectivamente esta vez lo ha renovado para hacer frente a esos gastos que al final, cuando nos devuelven el dinero o parte de la cuota a los socios, no nos las devuelven del dinero que cae del cielo, sino que ese dinero viene de algún lugar. Es difícil que hoy en día en el fútbol, con la cantidad de deudas que hay en los clubes, un banco apueste por ti. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que le da valor a la solidez que aporta o que al menos desprende a Aperribay a la hora de gestionar. Acordemos que la Real va con superávit ya este año. Gracias a la Europa League, la Real ha ingresado 7,7 millones y tiene un 15% mayor de beneficio neto que el año pasado en el primer trimestre. Sin embargo, el año se va a hacer largo, el año contable se va a hacer largo. No esperemos grandes fichajes en verano, porque el hecho de que la Real sea capaz de afrontar el pago de estos créditos implica que no haya dinero para otras cosas. Pero bueno, hay que ponerle ahí un tic positivo a la gestión de Joaquín Aperribay, que, bueno, el otro día hablábamos de las deudas que tenían los 12, los Big 12 esos, que al final se han terminado siendo Big 2,
que uno de los Big Two está a punto de desaparecer. No, es broma, pero, pero es verdad que está todo el mundo en crisis y al final haciendo malabares contables, la Real y Aperribay van a conseguir afrontar este año también sin grandes pérdidas o al menos pues pudiendo sacar el año contable adelante, que al final esto está siendo duro para todos. Al final tenemos aquí a Mikel, que trabaja en el mundo del espectáculo, que es parecido al fútbol al final, o sea, trabajas para el público y con el público, y si no hay público es difícil generar, o sea, al final tienes que hacer lo que he dicho, malabares contables y a base de préstamos no muy grandes, que al final hablas de 10 millones, pero en comparación a la cantidad de dinero que mueve la Real no es una gran cantidad, pues a base de estos pequeños préstamos, pues al final consigues zigzaguear un poco y sacar el año contable adelante y claro. En ese sentido, Aperribay no solo sacó al equipo de concurso de acreedores, sino que 10 años después sigue haciendo una gestión impecable, o más que impecable, aplaudible. Y nada más por mi parte para comentar en este sentido. Sí, según Florentino, ¿no? Que los grandes estén perdiendo dinero y que los de abajo estén ganándolo es malo, ¿no? Pues bueno, pues mira. Que se fije en este modelo económico, que yo creo que es envidiable cuanto menos. O sea, lo que ha hecho Aperribay estos últimos... Lo cogió el equipo en 2008, si no me equivoco. Los últimos 13 años, o sea, es increíble lo que ha conseguido. Ese balance... Sí, no... Sí, no, dale. Nos habla Gorka Arzanegui en el chat, que nos habla de si se acaba la Superliga y todo eso, y es muy interesante juntarlo con el modelo de Aperribay, lo que estás diciendo, porque, ojo, Florentino cree que hay, digamos, una dirección para poder ganar dinero, pero en realidad hay muchas más, lo que pasa que él ha tirado a la fácil. Claro. A ver, lo que decíamos el otro día, está el modelo Florentino y el modelo Bayer. Tú puedes intentar generar más ingresos y hacer la pelota más grande, o puedes intentar apretarte un poco el cinturón y reducir costes, que al final, a base de no fichar a lo grande y a base de estos pequeños préstamos, pues terminas haciendo un buen eslalon para evitar la crisis. Y es lo que está haciendo la Real con Aperribay. Y también es verdad que no es lo mismo pedir un préstamo de 10 millones que deber 334 millones, que son los que... 734 millones, que son los que debe el Madrid. No es lo mismo tampoco. Pero así es. Respecto a la Superliga, un comentario. Yo lo dije el otro día, estuve en el podcast de Youth Football, de nuestro amigo Unai Valverde, y me preguntaban por la Superliga. Yo dije que para mí esto es una partida de ajedrez y la partida no termina hasta que el rey cae. Y Florentino no ha caído. O sea, quiero decir... la Superliga para mí no se ha terminado, o la idea no se ha terminado, se ha pospuesto. Para mí volverá a haber algún otro envite en el futuro y iremos a ver, pero al igual que nos dan un respiro gracias a Inglaterra y a sus fans, yo no canto victoria, al menos yo no canto victoria y sigo con las orejas tiesas. Hombre, de pronto ya por lo menos no se desecha la idea, porque ellos ya han dicho que van a seguir intentando hacer esta maldita. La palabra es se pospone la idea. Se pospone, y posponer implica que en un futuro habrá otro envite. Para mí, claro. Esto es una opinión personal. El otro día hablaba de leyes, hoy no. Hoy hablo a mi nombre y para mí esto es un posponerlo y que en el futuro habrá otro envite. Ya te digo, la partida de ajedrez no acaba hasta que cae el rey y Florentino no ha caído ni mucho menos. Yo creo que lo siguiente contra lo que hay que luchar, y esto ya daría para otro podcast y no nos vamos a poner a debatir de esto, es el nuevo formato que va a entrar en vigor para la nueva Champions en 2024, lo cual también es bastante bluff, porque no tiene, o sea, van a ser ligas en vez de en fase de grupos, y ya entras luego a cuartos si clasificas, o sea, va a ser una... Hablando manipulación. Nada, pero ahí lo que entra en cuestión es el mérito deportivo. O sea, quiero decir, la Real, menos... seamos realistas, no va a competir esas competiciones muchas veces, pero... el hecho de que no vayas a competirlas no implica que no puedas tener acceso. Eso es. No, está claro, clarinete, Ander. Yo por mi cuenta nada más, solo os puedo dar las gracias y sobre todo pedir perdón por todos los problemas que he causado con el micrófono, no sé qué pasa, o sea, pido de veras, de corazón, pido perdón porque... ¿Cómo va el crowdfunding? espero que... A ver, a ver, Mikel. Ah, mira, Florentino acaba de mandar 10 bits, ¿vale? Que es un céntimo. Bueno, oye, mira, eso que me ahorro. No, de verdad, os pido perdón, no sé qué pasa, no sé si es el cable, no sé qué ha sido el micro. He probado con los cascos de la Play, he cambiado luego con este otro micro, luego con este me oís más bajo porque este es peor que este, pero este es el que está fallando. O sea, mil movidas. Yo solo puedo pediros perdón, a ver cómo edito esto, porque va a ser un descojón editarlo luego y subirlo a iVoox y Spotify.
Silva ha dado más explicaciones que los dueños de los clubes ingleses, la verdad. Eso. Ahora mismo. Lo cual me honra, ¿no? Lo cual, más transparencia que Florentino, puedo decir que tengo, por lo menos. Yo quiero terminar ya el podcast, mi intervención, agradeciendo a Mikel que ha estado aquí, que desde que está ocupado los martes en otros programas, pues no puede acudir al nuestro. Entiendo. Pero la verdad es que muchas gracias por venir, porque cada vez que vienes, pues el podcast tiene otro tono, al menos un tono más alto, lo tiene, que cuando está Galder. Y la verdad es que gracias por venir, Mikel, porque siempre que estás tú, y no quiero desmerecer a Galder, pero el ambiente siempre es como más jocoso, y gracias, de verdad. Nada, yo he estado... No, las cosas como son. Yo sabéis que, pues afortunadamente, he estado metido en un proyecto que desgraciadamente, afortunadamente está en un proyecto que desgraciadamente termina este martes. De momento no hay renovación, entonces a partir de dentro de dos martes, casualidades de la vida, 4M, elecciones de Madrid, para las que no estoy llamado a votar porque todavía voto en la SAR Teoria, porque en Madrid todavía no está la ETA para votarla, y es broma. Arroba, sí, sí. David Suárez y Mikel Bermejo comparten celda. No, pero las cosas como son. Desgraciadamente acaba el martes. El 4M estaré de mudanza porque sabéis que me mudo. Y a partir de la siguiente semana ya estaré mucho el más. El puente de la Castellana, ¿no, Mikel? La mudanza, digo, ya que eres cómico, ¿el puente de la Castellana era? ¿Qué puente era que te mudabas? No, me voy al puente de Vallecas, que hay más menas, ¿vale? Y hay más dinero ahora, el puente de Vallecas que en el barrio Salamanca, donde estás tú. Y nada, de verdad, volveré a los martes, daremos mucha caña, así que ya está. Un golpe de altura, como Galder, va a pegar Mikel por aquí. Yo nada más por mi parte, os doy las gracias tanto a Mikel, sobre todo a Mikel, que siempre haces el esfuerzo. Bueno, Ander también lo hace, obviamente, pero pues ¿cómo me saca el dedo, cabrón? Os doy las gracias a los dos por estar otro podcast aquí conmigo. Pedir perdón otra vez, de verdad, por este maldito micrófono. Voy a comprar uno nuevo porque este ya se ve que está para allí, así que voy a meterle luego a cierta empresa que hace envíos muy rápidos. No voy a dar aquí promoción a Amazon, no, que se jodan. A gentuza que explota los domingos con correos urgentes. Y nada más, esperamos pues la próxima semanita, próximo martes, con más podcast. Esperemos que con una victoria contra el Eibar. Va a ser difícil porque vamos con una lista de bajas más largas que el Santoral. Así que bueno, habrá que pelearlo ahí fuerte. Y nada más por mi parte, pedido otra vez perdón. Y os vemos la próxima semana con más Desde la Cercha, con más podcast. Os queremos un montón, chao, hasta luego.